En nombre de la Facultad de Ciencias Económicas y la Escuela de Administración y Contaduría Pública, les damos la bienvenida a la primera lección inaugural de 2017. Como ya es tradición, este es un espacio de reflexión e interacción con académicos de primer orden en las ciencias económicas. En esta oportunidad, la lección inaugural también se desarrolla en el escenario del seminario CIT. Nuestro invitado es el profesor Juan Carlos Sosa, decano de la Escuela de Negocios y Emprendedurismo de la Universidad del Turabo en Puerto Rico. El profesor Sosa es PhD en International Business de la Universidad de Puerto Rico, es investigador y consultor en las áreas de marketing, específicamente en temas como comportamiento del consumidor, estudios culturales, metodologías de investigación en marketing y responsabilidad corporativa. Como investigador, publica en revistas académicas de primer orden. Ha sido conferencista y profesor invitado de diferentes universidades y escuelas de negocio de países como México, Francia, España, Holanda, Costa Rica, Estados Unidos. Ha sido consultor de firmas como CEMES, Pepsi, Mattel, etcétera, y antes de vincularse a la academia, trabajó como publicista de firmas como Leo Burnett, manejando las cuentas de Procter & Gamble, Shell, Kellogg's, entre otras. El profesor Sosa es miembro de la Asociación Americana de Marketing, de la Academia Iberoamericana de Management, de la Asociación de Negocios para Estudios de América Latina. Es editor asociado de la European Business Review. Nos acompañará toda esta semana para que ustedes puedan interactuar con él en temas relacionados con marketing y responsabilidad corporativa. La conferencia de hoy, Responsabilidad Corporativa en la Cadena de Valor hacia un modelo predictivo e integrador, es el resultado de varias investigaciones realizadas por el profesor Sosa. A continuación, la agenda que tenemos prevista para hoy es, en primer lugar, unas palabras de bienvenida de nuestro vicedecano académico. Posteriormente le damos paso a la conferencia del profesor Sosa y luego tendremos un espacio de media hora para intervenciones y preguntas del público. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y todas. Quiero dar unas pequeñas palabras de bienvenida, de inicio de esta lección inaugural que para nosotros es bastante importante. En primer lugar, pues agradecerle al profesor Sosa la aceptación a la invitación que le hicimos desde la Facultad de Ciencias Económicas, específicamente desde la Escuela de Administración y Contaduría Pública. Y también darle pues la bienvenida a todos los profesores de la facultad, profesores de planta, profesores ocasionales, los estudiantes y a todos los miembros de la comunidad académica de la Facultad de Ciencias Económicas, así como a personas que son de otras universidades y que nos acompañan. Quiero dar unas pequeñas palabras, no tanto refiriéndome a la conferencia del profesor Sosa, que disfrutaremos y de la cual nos llevará a bastantes reflexiones, ya con el solo título nos llevará a eso, simplemente recordar el título de Responsabilidad Corporativa en la Cadena de Valor hacia un modelo predictivo e integrador, nos muestra simplemente comentar tres elementos que considero de bastante importancia dentro de nuestra Facultad de Ciencias Económicas. Lo primero es, las corporaciones tienen responsabilidad, ese es un elemento que ya nos lleva a una reflexión bastante importante, y cuál es esa responsabilidad si tienen las corporaciones. En segundo lugar, el tema de saber cuál es el concepto de valor, el valor que tienen o que generan las corporaciones, cómo lo medimos, cómo lo definimos y, muy importante, cómo lo distribuimos. Y el tercer elemento que es interesante dentro del título que observo es hacia un modelo predictivo e integrador que nos deja ver la dimensión de temporalidad. Es una dimensión en la cual es muy importante dentro de nuestra toma de decisiones en el tema de ciencias económicas. Entonces, ya de por sí el solo título es un elemento bastante motivador y que sé que uno de los objetivos que tienen este tema de la lección inaugural es retroalimentarnos en todos los cursos y en esta facultad específicamente. Estos elementos serán muy importantes para que nosotros podamos analizarlo, reflexionarlo, debatirlo
en cada una de nuestras asignaturas de la facultad, tanto en temas contables como en temas organizacionales, temas de gestión y también temas económicos. Entonces, profesor Sosa, muchísimas gracias por eso. Pero quiero aprovechar para dos temas adicionales. Lo siguiente, lo primero es la importancia de estos elementos de lección inaugural. Es, como lo comentaba la profesora Liliana, la idea no es solamente tener algo puntual en la conferencia, sino el profesor Sosa nos va a acompañar en diferentes actividades en la cual profesores, estudiantes y demás comunidad académica vamos a poder compartir y reflexionar con él diferentes tópicos. Ese es un elemento muy importante. En ese sentido, tanto la facultad como la universidad, entonces aquí va la cuña que es bastante importante, viene trabajando el tema de generar interacciones con diferentes pares o interlocutores a nivel nacional e internacional. En este caso, quiero comentar y recordarle a los profesores el tema de la convocatoria que hay de profesores visitantes. Profesores visitantes cuyo objetivo es poder ampliar y fortalecer los lazos con otros profesores para que nos puedan acompañar al interior de nuestras asignaturas, y la universidad tiene unos recursos a través de los cuales va a financiar el tema de que los profesores internacionales puedan venir. Hay unas ayudas económicas en el tema de los tiquetes y los temas de los viáticos, porque esos elementos de encuentro nos van a nutrir y van a ser muy importantes de generar un tema de redes que es bastante importante. Es recordarle a los profesores que la convocatoria para los cursos intersemestrales ya vence el día de mañana. Afortunadamente, como facultad ya tenemos algunas propuestas bastante interesantes de profesores internacionales que nos van a acompañar en unas propuestas de cursos que se llevarán en el tema intersemestral, y que, a propósito, invitar a los estudiantes para que aprovechemos al máximo esos espacios en los cuales vendrán profesores y dentro de su agenda intersemestral lo tengan en cuenta. Y la segunda convocatoria para el segundo semestre del 2017, acordarle a los profesores, vence el 12 de mayo, o sea, todavía tenemos espacio para que podamos hacer la propuesta de profesores que puedan acompañarnos. Entonces, ese elemento es bastante importante para que lo tengamos en cuenta y aprovechemos el tema de fortalecer las redes que podamos tener con profesores internacionales. Entonces, en ese sentido, en ese mismo contexto, profesor Sosa, bienvenido a la Universidad Nacional, la Facultad de Ciencias Económicas, y esperamos que esta semana le sacaremos el máximo provecho de poder interlocutar en diferentes temas con estudiantes, profesores, y muchas gracias por haber aceptado la invitación de la Facultad de Ciencias Económicas y la Escuela de Administración y Contaduría Pública. Bienvenido, profesor. Vamos a ver. Ah, ya. Me disculpa, pero me gusta más moverme que estar en el podio. La verdad que es un gusto estar con ustedes aquí. En la mañana de hoy es mi tercera ocasión en 6 meses en Colombia, la segunda vez en 6 meses acá en Bogotá. Y bueno, primero que la presentación, bueno, como es una, los trabajos los he realizado en inglés, son muchas investigaciones y publicaciones, pues, y para evitar el Spanglish puertorriqueño, pues está en inglés, pero bueno, mi presentación es en español. Y tiene que ver con responsabilidad corporativa, principalmente la cadena de valor. Y hay un punto importante que no tiene que ver ni siquiera con responsabilidad corporativa, tiene que ver con nuestras carreras. En cualquier carrera de negocios, usted no va a estar trabajando en un vacío. O sea, si está trabajando en marketing, en contabilidad, en recursos humanos, en finanzas, depende de otras áreas. Y no tan solo es de otras áreas dentro de la organización, sino que depende también
de lo que pasa en toda la cadena de valor, es decir, de lo que ocurre con los suplidores, la materia prima, lo que ocurre en tu empresa, lo que ocurre con tus intermediarios, lo que ocurre con el consumidor final, lo que ocurre con la sociedad, tu impacto hacia otros públicos. Y esto pues, lo vamos a ver hoy desde la perspectiva de responsabilidad corporativa. Esto es un proyecto con muchas personas, donde estoy yo, está Gordon Svensson y Nils Høgelbaard de Oslo School of Management en Noruega, está Carmen Padín y Carlos Ferro de la Universidad de Vigo en Galicia, España, está Beverly Wagner de Strathclyde en Escocia y Daniel Petzer y H.P. Clopper, ambos son de África del Sur. Y comenzamos esta serie de proyectos hace unos años y ya mismo le explico la razón por la cual lo comenzamos, partiendo de la premisa de que ninguno estábamos en el área de responsabilidad corporativa. En mi caso, soy de negocios internacionales, de marketing, trabajo en el área de marca, en servicios, cadena de valor en cadena de suministros. Pero en una de las conferencias que pude asistir, una conferencia internacional, comenzamos a ver que habían definiciones diferentes para responsabilidad corporativa. Se hablaba de CSR o responsabilidad corporativa, ¿no? O se hablaba de sustentabilidad o de sostenibilidad o de triple bottom line o de responsabilidad social, económica, etc. Entonces, eso nos llamó la atención. Porque la literatura como que no estaba muy clara qué era esto. De hecho, lo más claro que se tenía es esto que ven aquí. No sé si lo pueden ver bien. Yo, no sé si se puede bajar algo de luz o algo así. Bueno, pero esta parte que aparece aquí es lo que se le conoce en inglés el triple bottom line. Es decir, que la responsabilidad corporativa tiene tres grandes ejes. Uno es la responsabilidad social, la otra es la responsabilidad ambiental y la otra es la responsabilidad económica. Y que esas cosas interactúan entre sí. Pero nos llamó la atención de cómo esto se podía operacionalizar. Porque, ¿y qué significa responsabilidad social y responsabilidad económica? ¿Qué cosas deben suceder dentro de la empresa o la cadena de valor para que eso realmente ocurra? Y aparte que este dibujo que ustedes ven ahí parece ser que todos tienen el mismo peso. Y eso me resultaba interesante porque fui publicista, manejé empresas como Philip Morris, por ejemplo. Le comentaba ayer a una colega que manejé en campo publicitario Ron Bacardi, Philip Morris, que es Marlboro, cigarrillos, y manejé cervezas. Y yo nunca he tomado ron, nunca he fumado y nunca he tomado cerveza. Entonces, hacíamos esfuerzos de responsabilidad social, entre comillas, pero realmente eran cosas más de relaciones públicas. Entonces, realmente no era algo como esto. Y sabía que al final las empresas no veían esto con el mismo peso. Pero la literatura no lo atendía. Sin embargo, hay índices. Y lo vemos el Dow Jones Sustainable Index, el Calvert, JSI, que es de Japón. Hay otro, el ICE de Brasil, Respect Index. Todos miden el nivel de responsabilidad corporativa que tienen distintas empresas, pero usan metodologías muy diferentes. O sea que realmente teníamos un problema de definición. Más aún cuando uno ve los diferentes reportes anuales de distintas empresas, le llaman de manera diferente también. Algunos hablan de el reporte anual de responsabilidad social, otros hablan de responsabilidad global, otros hablan de responsabilidad corporativa, otros hablan de sustentabilidad, otros hablan de sostenibilidad, y parece ser que quieren referirse a lo mismo, pero con nombres diferentes. Así que comenzamos a preguntarnos, ¿y cómo esto se define?
empezábamos a hablar con académicos, y los académicos lo definen de la siguiente forma: son los esfuerzos de una organización para gestionar, tanto minimizar o optimizar, su impacto en el ecosistema, los ecosistemas y la vida del planeta. Y los académicos están muy orientados a la huella de carbono y también en el impacto de esa huella de carbono a través de toda la cadena de valor. Cuando comenzamos a compararlo, y un poco aquí vemos el asunto de la huella de carbono, ¿saben lo que es la huella, el footprint? ¿Han escuchado eso? Básicamente es el tiempo que toma el ambiente en recuperarse de los desperdicios que nosotros hacemos, ya sea como individuos, ya sea como corporaciones. Y eso era el interés de los académicos. Pero cuando miramos a qué se referían las organizaciones, difería también en términos de definición. Ellos se enfocaban más en la parte social, económica y ambiental y el impacto que podían tener en esas tres áreas. Así que lo primero que hicimos fue, ok, ¿cómo lo definimos? Porque hay dos grupos que lo definen, pero definen de manera diferente, y queríamos saber específicamente cómo gestionaban este esfuerzo, o sea, cómo las empresas lo gestionaban. ¿Lo gestionaban solamente dentro de un departamento, lo gestionaban dentro de la corporación, tomaban en consideración los distintos públicos, o sea, tomaban en consideración lo que querían los consumidores, tomaban en consideración los suplidores, los intermediarios, etcétera? Así que comenzamos a mirar todo el asunto de la cadena de valor y vimos que la literatura era muy limitada en ese sentido. Sí hablaban de términos generales, pero no te decían cómo hacerlo. Por ejemplo, cuando trabajaba con Bacardí o cuando trabajaba con Philip Morris, yo hacía la publicidad que decía que algo paradójico, decían que fumar causa cáncer. Ese era el asunto de responsabilidad social de Philip Morris. Claro, ¿qué quería Philip Morris? Vender más cigarrillos. Así que eso como que no... era más bien una cuestión legal. Teníamos que hacerlo y el gobierno nos indicaba que era responsabilidad de nosotros indicar todos los problemas que causa el fumar y ya. O si tenemos cerveza, decíamos que si has bebido mucho, pasa la llave. Y ya era nuestra campaña. Pero nunca consideramos ni a los intermediarios. O sea, yo no tenía una campaña para los que vendían cervezas, por ejemplo. Yo no tenía ninguna campaña con los que distribuían, como los supermercados o los mayoristas. Realmente era algo extremadamente limitado en ese entonces. Así que, básicamente aquí lo que vemos es toda la secuencia de la cadena de valor de una empresa hasta llegar al consumidor final y hasta llegar, no tan solo al consumidor final, sino también esa capacidad que puede tener esa empresa con respecto a sus productos de que se pueda reciclar, ¿no?, sus partes y se pueda disponer de manera adecuada. Entonces, primera pregunta para nosotros, ¿qué es negocios sostenibles? ¿Qué es esto de sostenibilidad? La segunda era cómo las empresas lo implementan y específicamente cómo lo implementan tomando en consideración toda su red de negocios, toda su red de valor, tomando en consideración también el mercado y la sociedad. Entonces, claro, para poder hacerlo no podíamos estudiar una empresa cualquiera. Tenemos que estudiar empresas que realmente lo consideraban y ya mismo van a ver cuáles eran esas empresas. Pero había cosas específicas. Por ejemplo, ¿qué actores? ¿Quiénes conformaban parte de todas estas estrategias de responsabilidad corporativa? ¿Qué recursos usaban? ¿Cuáles actividades se desempeñaban? ¿Cómo estaban interconectadas? De hecho, esta interconectividad era una de las grandes brechas que existen en la literatura y es muy difícil, ¿no? Ni siquiera tiene que ser con responsabilidad corporativa, es decir,
cómo nosotros gestionamos esa cadena de valor. Yo recuerdo preguntar a ejecutivos de empresas, por ejemplo, en el área de contabilidad, le preguntaba qué producto tiene su empresa y no sabían. O sea, ellos solamente estaban en el área de contabilidad. Hablaba el otro día con colega, no, ayer, con Liliana de la necesidad de que las disciplinas se entiendan cuán interconectadas están. Por ejemplo, yo estudié marketing y yo pensé, yo estudié marketing porque no era tan bueno en contabilidad ni en finanzas. Así que, bueno, es una carrera que la... Y resulta que cuando entro al mundo laboral, lo más que encuentro son finanzas. ¿Okay? Igual que estadística. Realmente no estamos solos, realmente tenemos una... Vivimos en un mundo muy complejo y muy interdisciplinario por naturaleza. Así que esta parte lo queríamos saber y queríamos saber cuáles eran las mejores prácticas de estos modelos de negocios sostenibles en su cadena de valor o en su cadena de suministros y cómo toma en consideración también el mercado y la sociedad. Entonces, ¿cómo comenzamos esto? Lo comenzamos hace ya un tiempo, comenzamos en el 2008 y comenzamos con una serie de casos de estudios entre el 2008 y el 2013 en diferentes industrias. La mayoría, varias en países escandinavos, pero también lo hicimos en Puerto Rico, en Inglaterra, en África del Sur, en España. Y eran empresas que se distinguían por ser corporativamente responsables. Estos dos ejemplos que ven aquí, esto es una empresa noruega que hace asientos, muebles, y esta otra se llama Max, que es una de comida rápida, es el restaurante de comida rápida de más venta en Noruega y en Suecia, que nos llamó la atención porque ellos miden la huella de carbono prácticamente de todo lo que tienen a nivel de la, o sea, en toda la cadena de suministros. Lo verán ya mismo. Usted podría comprar una hamburguesa, lo ven aquí, y podrían ver cuánto es el impacto en términos de la huella de carbono de esa hamburguesa. Pero si usted le pregunta a ellos cuánto el impacto de la silla en que usted se va a sentar, ellos lo saben. Entonces, prácticamente tienen todo medido, entonces queríamos estudiarla. Y lo hicimos, ¿verdad?, también a través de, como dije anteriormente, los países: Canadá, Noruega, Puerto Rico, África del Sur, España, Suecia, Inglaterra. ¿Y por qué hacerlo en varios países? Bueno, resulta, le voy a poner el caso de nosotros en Puerto Rico. Nuestra relación con Estados Unidos hace que los libros de textos son libros de textos hechos en Estados Unidos. Y mucha de la literatura que se hace en Estados Unidos se parte de la premisa que es igual para todos, cuando realmente nuestras realidades son muy diferentes. Eso por un lado. Lo otro es que en el mundo académico, los académicos cometen el error de que si algo lo prueban en cierto lugar, es válido para todo el mundo, principalmente en Estados Unidos. Lo haces en Estados Unidos, te salieron los resultados y ya es casi una teoría, lo cual eso no es... No es cierto. De hecho, tenemos que tomar en consideración de nuestros amigos de las ciencias naturales que para que algo sea una teoría lo tiene que replicar muchísimas veces. Así que lo que queríamos hacer con esto era empezar a replicarlo en distintos países a ver qué tal, a ver si esto era igual en cada país donde hacíamos esta investigación. Entonces, la idea era desarrollar inicialmente un modelo genérico de responsabilidad corporativa, cuáles eran los elementos que uno tenía que tomar en consideración y luego tratar de cuantificarlo. Y déjame comentar por qué hicimos casos. Esto está atado más a metodología de investigación. Cuando uno no tiene una idea muy clara de cuáles son todas las variables que inciden en un fenómeno, uno va por una investigación cualitativa. Por ejemplo, el uso de grupos focales, por ejemplo, que se utiliza mucho en marketing, ocasionalmente anteceden una encuesta. ¿Cuándo usar un grupo focal? Cuando no tienes idea de cuántas variables te vas a enfrentar. Así que
En el mundo académico, esto se llama, en inglés se llama ground theory, que es teoría fundamentada, teoría fundamentada. Así que era también algo que nos entusiasmaba, es decir, vamos a crear algo que podría tener algo que sea totalmente nuevo para los que estudian el asunto de responsabilidad corporativa, pero también una herramienta valiosa para las empresas, porque no queríamos dejar esto solamente de la perspectiva académica, sino que las empresas pudiesen utilizar los resultados para establecer estrategias de responsabilidad corporativa. Así que comenzamos a desarrollar un modelo, comenzamos a plantear que la base de todo es tener un planeta, una Tierra sano, y de ahí comenzaba todo. Planteábamos que la segunda parte era la misión, la visión, los valores de las empresas, que es la razón de ser de esas empresas y cómo ellas se veían en el futuro. Lo tercero, lo que sería la parte de proveedores, donde está la materia, cómo obtienen la materia prima, cómo se obtienen factura la parte, los distintos productos que tú necesitas para hacer el producto, la empresa, y lo que serían, en inglés se le conoce stakeholders, pero son los diferentes públicos que se podría impactar. Así que teníamos una idea de qué era el modelo a seguir y queríamos saber cómo las empresas abordaban esto. Y lo otro que queríamos era desarrollar y describir los elementos de la sostenibilidad de negocios, basado en todos estos casos de estudios. Entonces empezamos a estudiar empresas de muebles, de comida rápida, de lácteos, empresas de tal, de empaque, entre otras empresas. Cada uno de estos casos fueron publicados en revistas académicas, eran discutidas en congresos internacionales, recibíamos la retroalimentación de las personas a los cuales le presentábamos, y fue la base para movernos a una parte más cuantitativa. Esto que ven aquí es la empresa que les dije anteriormente, es Max. Y Max, algo muy curioso y casi era el común denominador de todas las empresas que estudiamos, siempre había una persona, usualmente de la alta gerencia, que creía en la responsabilidad corporativa y que era el detonante para que esto pudiera funcionar en la empresa. Y en el caso de Max, ellos miden la huella de carbono de los alimentos que le dan a las vacas que son parte de la materia prima. Miden el terreno, miden lo que sale del matadero, de donde están los animales, después la parte del proceso. Miden ya en la tienda, tienen un acuerdo con sus proveedores. El caso, por ejemplo, de la compañía de refresco, para poder medir cuánto es la huella de carbono que emite la producción de un vaso de Coca-Cola, por ejemplo. Miden las sillas, las mesas, las losetas, prácticamente todo. Y uno decía, y esto es costoso. ¿Y cómo? Porque, de hecho, en mi experiencia previa, se pensaba que esto era muy costoso y esta es una razón para la cual uno no podría abordar el asunto de responsabilidad corporativa tal como se plantea aquí. Y resulta que este grupo es más rentable que McDonald's y que Burger King, por decir, dos competidores internacionales. Es decir, tienen mayor margen de ganancia. Así que este asunto de que ser responsable corporativamente va a tener como consecuencia un trade-off, ¿no? Una consecuencia de tener menos o menos ingreso o menos margen de ganancia, realmente no era real, ni en esta empresa,
ni en Scandinavian Business Seating, que es la empresa de sillas, ¿no? y de muebles. Esta es una de las empresas más exitosas en Noruega y en países escandinavos. Y está totalmente orientada al área de responsabilidad corporativa. De hecho, ellos tienen todo un sistema de que cuando la silla o el mueble deja de ser funcional, todas esas piezas se pueden sacar y disponer con mucha facilidad, y todo de material reciclable. De hecho, ellos reciben material para poder reusarse en otros muebles en el futuro. Así que comenzamos con el modelo. Decíamos, pues mira, empieza el planeta Tierra, la parte corporativa. Espera que aquí no se vea muy bien. Déjame ver. No se nota la... Bueno, yo le explico qué se supone que diga aquí. Porque lo puedo ver en la pantalla, pero no lo puedo ver acá. Básicamente, lo que ven aquí es todo lo que está antes de la empresa. Es decir, la materia prima, el transporte sería el segundo, las compras, la producción, ensamblaje, distribución y otras fuentes. Son estas cosas que están aquí. Y hacia acá, ahí está ya la parte de producción, está la empresa, están los empleados, están los mayoristas, están los distribuidores y finalmente estaría el mercado. Básicamente están toda la cadena de valor, todos los públicos interconectados en una secuencia. Y muchas de estas entrevistas que corrieron del 2008 al 2011, al 2012 tenían que ver con estos temas. Y, por ejemplo, en Scandinavian Business Seating llegamos a esto. ¿Ven? Esto es el resultado de esas entrevistas. Lo hicimos con todas las otras empresas. Y básicamente, las empresas exitosas tenían muchísimas estrategias y puntos, vamos a poner puntos de encuentro, en cada una de las etapas. Muy similar con Max, muy similar con la de productos lácteos, muy similar en al detalle, etc. Así que esto nos permitía tener una idea mucho más amplia de cómo estas empresas, que eran muy exitosas en términos de abordar elementos de responsabilidad corporativa a través de la cadena de valor, establecían sus estrategias. Así que esto ya lo teníamos bastante claro a nivel cualitativo, pero los queríamos cuantificar, es decir, mover esto a un modelo mucho más amplio y ver si lo podíamos probar. Así que sabía que el triple bottom line ya estaba, se podía operacionalizar, que era una de las grandes deficiencias de la literatura. La parte social, que es la que está acá, la parte ambiental y la parte económica. Cada una operacionalizada, pero todavía quedaba varias interrogantes. Era, ¿tenían igual peso? ¿Hay una que antecede a la otra? ¿Cómo interactuaban estas partes? ¿Cómo cada parte se tomaba en consideración en la cadena de suministros? Todavía faltaba esa parte por contestar. Entonces, pasamos a otra parte del estudio, que es la parte de, basado en lo que habíamos hecho en la parte cualitativa, tratar de establecer un nuevo modelo. Y una de las cosas que nos dimos cuenta con muchas de estas empresas es que el inicio de esto era una parte ecológica. Es decir, había alguien en la empresa que estaba muy consciente de que había que preservar elementos ambientales. Así que esa era la parte inicial para luego pasar a una segunda parte, que es la parte social. Y como nos dicen en las escuelas de negocio y de administración de empresa, el fin de toda organización es ganar dinero.
Y eso no, ya empezamos a intuir, oye, esto no es, no tienen el mismo peso. Una antecede a la otra. Y al final, la parte económica es sumamente importante a las empresas, y las empresas tratan de entonces de gestionar y establecer estrategias a nivel de la responsabilidad ecológica, la parte de responsabilidad social y la parte económica. Quedaba todavía una interrogante si era que la parte social que está aquí en el centro realmente era parte de una secuencia o si era una variable que moderaba una relación. Es decir, que las empresas lo que hacían era pensar que podrían ser ecológicas, ¿no? Que tenían una responsabilidad ambiental, pero que también tenían una responsabilidad económica y que era a través de la parte social que podrían unir esas dos partes. Así que eso, ¿verdad?, estaba por probarse. La literatura no decía nada en lo absoluto. La parte cualitativa nos daba algunos indicios de que eso era así. Y comenzamos entonces a tratar de llevar todos esos puntos que ustedes vieron en la parte más cualitativa a llevarlo a una encuesta que podíamos medir. Ah, yo creo que ahí mejor. Siempre es bueno tener un experto en el público. Sí, sí. Pero no, no te vayas, porque sigue el otro. ya, bien. Pero fíjense que aquí la parte ecológica, que lo ven aquí, ya estamos midiendo entonces la parte del footprint, que es la huella de carbono, cambio climático, la iniciativa de la empresa a nivel ecológico, programa de eficiencia a nivel de las empresas, el proceso de descarbonización, cómo se desmaterializan los productos, era la parte que queríamos medir a nivel ecológico. La otra, y debe ser el otro cambio, es la parte social. Entonces, ya tenemos también una idea de qué preguntar ahí. Y la parte social era el apoyo organizacional con respecto a las iniciativas de responsabilidad corporativa, lo que sería la gestión de la red o la cadena de suministros, el compromiso, la dedicación, la cultura corporativa, la reputación corporativa. Le puedo adelantar de que había un elemento interesante en todas las empresas que estudiamos, y estudiamos total son más de 150 empresas en Noruega, más de 100 empresas en españolas, y en la parte de la reputación que tenían estas empresas era impresionante. O sea, había un respaldo de los distintos públicos a estas empresas porque creían que genuinamente gestionaban de manera adecuada la responsabilidad corporativa. Y el tercero es ya la parte económica. Así que esa parte económica también fue operacionalizada y vemos el asunto de rentabilidad, de competitividad, de reducción de costos. De hecho, pudimos probar que las empresas eran más competitivas dentro del mismo sector. El valor a la marca, eran marcas mucho que eran más valoradas por el público que las que no seguían estrategias de responsabilidad corporativa. También elementos financieros se medían. Así que, básicamente lo que hicimos es todo esto que está aquí, llevarlo a una encuesta para tratar de cuantificarlo y probar que esto es así. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, volvimos a juntarnos, los mismos, el grupo internacional que vimos anteriormente. Es muy interesante porque somos de diferentes países. Solamente hay tres que el inglés es el primer idioma. Hay uno, que en mi caso, que el inglés es el segundo idioma. Y los restantes, el inglés es el tercer idioma o cuarto idioma.
Así que es muy interesante cuando uno está en equipos, en este caso como casi un equipo virtual, y en mi caso hay entre 5 a 6 horas de diferencia con ellos, así que me tenía que levantar muy temprano de la mañana para poder tener estas conversaciones con estos colegas, tanto de África, de España, Noruega y Suecia. Entonces ya hicimos el cuestionario, un cuestionario bastante largo. Esto es un ejemplo de un pedazo, pero como ven es una escala Likert, la escala Likert es una escala de 5, puede ser de 5 puntos a 7 puntos, donde las personas indican cuán de acuerdo o en desacuerdo está con una premisa. Le preguntábamos al gerente general, al vicepresidente o a la persona de alta jerarquía que tenía que ver con responsabilidad corporativa de la empresa. Lo hicimos en inglés y lo hicimos en español. La versión en español fue traducida 2 veces porque se traduce del inglés al español. Luego traduces del español al inglés, comparas las dos traducciones para estar seguro de que estás preguntando lo mismo. Si había alguna discrepancia, pues entonces se volvía a traducir. Y esto es una parte importante en cualquier tipo de investigación, incluyendo en países de habla hispana. ¿Okay? Yo hice un estudio en México, y los mexicanos me pidieron el cuestionario original en inglés, porque no entendían el español de Puerto Rico. Yo, si usted escucha que yo digo por aquí suplidores, en vez de proveedores, eso es un, es la traducción de suppliers. Los puertorriqueños hablan de suplidores, yo creo que no está ni en el diccionario, pero proveedores. Igual que, mi escuela, se llama Escuela de Negocios y Empresarismo. Y para efectos de aquí, le cambiamos el nombre, sin que ellos se enteren, a Emprendimiento, para que pudieran entender. Así que imagínense que eso es nosotros, hablando español, imagínense en tener que tratar de que los noruegos, los suecos, los españoles, los de África del Sur y un puertorriqueño mantengamos el mismo idioma. Pero esto no es algo alejado a lo que ustedes van a hacer. En el asunto de los equipos virtuales en grandes empresas es la orden del día. Así que es algo muy, muy común. Entonces, lo hicimos, fíjate que lo hicimos a nivel ambiental, lo vemos acá arriba, y cada pedazo de las variables que componían o componen el aspecto ambiental, lo operacionalizábamos con ítems, lo vemos aquí. Muchos de estos ítems o preguntas salen del mismo estudio cualitativo. Es decir, muchas de esas respuestas que tuvimos entre el 2006 y 2012 se utilizaron para hacer la encuesta. Lo mismo para la parte económica y lo mismo para la parte social. Entonces, hay una parte que fue fascinante en este estudio, porque era una pregunta. Era la pregunta 35 del cuestionario. Y la pregunta 35 del cuestionario trataba de establecer cómo consideraban las distintas partes de la cadena de valor a la hora de establecer estrategias de responsabilidad corporativa. Y esto que ven aquí, fíjense, en inglés dice inbound stakeholders, the focal company, downstream stakeholders, market stakeholders y societal stakeholders. Eso realmente se lo escribimos nosotros, pero en la encuesta estaban todos de la A hasta la W, todos seguidos. Y estas personas marcaban en una escala Likert cuánto lo consideraban. Y bueno, y ya mismo le digo qué pasó. No sé si todavía hay una pregunta, hay algo al frente que requiera algún apoyo técnico, pero te puedes quedar acá. Así que. Ya, miren con lo que hicimos. Lo hicimos primero en Noruega. Noruega tenía una razón muy fuerte para nosotros. Uno, porque es un país que está en la posición número 3 en el Environmental Performance Index. Recuerden que nosotros queríamos estudiar las empresas que fueran más representativas en términos de responsabilidad corporativa.
Así que los noruegos realmente se conocen por tener una gran cantidad de empresas con este tipo de orientación. Seleccionamos empresas de más de 100 empleados, 261 quisieron, ¿verdad?, acordaron ser parte del estudio, y al final las encuestas que nos sirvieron fueron 125. Lo hicimos también en España, aunque esta parte de España ocurrió año y medio después. Lo hicimos primero en Noruega para, bueno, hacer, ver los resultados, publicarlo, discutirlo con distintos públicos, y luego la muestra de España era para validarlo, verlo en otro contexto, a ver si esto era algo que solamente era para los noruegos y no aplicaba a otro país. Seleccionamos a España porque está noveno en ese mismo ranking o clasificación, y tuvieron al final 98 encuestas, bueno, realmente eran como 120, pero tuvo que eliminar algunas. Un poquito más al frente, aquí, ya. Probablemente no puedan leer lo que dice ahí, pero sí le puedo explicar lo siguiente. La mayor concentración de estrategias de responsabilidad corporativa está en la empresa, en la propia empresa. Eso era de esperarse. Esto que ven aquí son los números, el promedio de la respuesta tanto de la muestra de España como la muestra de Noruega. Así que, pues bien, eso era de esperarse. Pero después, ¿qué pasaba? ¿A quién tomaban en consideración? Pues resulta que tomaban en consideración a los consumidores a la hora de establecer esas estrategias y consideraban también a la sociedad. El asunto de la sociedad también hace sentido porque hay muchas empresas que responden a regulaciones del gobierno o a grupos activistas o grupos de presión. Y la parte de los consumidores, muchas empresas establecen sus productos o servicios atados a lo que son las necesidades y deseos de los consumidores. Luego, tomaban en consideración los proveedores, los que están arriba de la cadena, y por último, los intermediarios. De hecho, es el grupo más difícil para atraer y montar un esfuerzo de responsabilidad corporativa. Entonces, como queríamos predecir, es decir, no tan solo es saber la parte descriptiva, sino, oye, y esto, si uno puede tener un modelo de predicción de que las empresas que sean más, que son exitosas en términos de responsabilidad corporativa, toman en consideración distintos grupos. La respuesta fue sí. Esto que ven aquí, bueno, es un resultado más estadístico de una ecuación estructural, se llama partial least square, pero tenía la intención de lo que ven en el círculo que está en la parte de arriba, en la empresa, y queríamos saber desde la empresa se tomaba en consideración lo que se llama el upstream, que son los que están arriba de la cadena, la sociedad, el mercado, y los downstream, que son los que están abajo de la cadena. Y pudimos demostrar, por ejemplo, en Noruega, que tanto la parte social como la parte de mercado eran los que más se tomaban en consideración a la hora de establecer responsabilidad corporativa. Y cuando lo hicimos en España, la secuencia fue muy similar. Ahora lo estamos haciendo en África del Sur, y lo estamos haciendo en Inglaterra, los resultados están quedando muy similares, lo cual entonces nos lleva a validar este modelo que resulta que, como dije anteriormente, la literatura no lo había abordado. Entonces, algo un poquito más reciente, y esta es una algo que acá la puse hace 5 minutos antes de yo llegar acá, porque me parecía importante. Si bien la parte social, económica y ambiental, la literatura la tenía bastante clara en términos de que son las tres divisiones de la responsabilidad corporativa, lo que no se tenía claro era cómo interactuaban. Ya lo había indicado de que a nivel cualitativo las empresas habían sugerido de que había una secuencia. Así que hicimos un trabajo para medir la parte social, que lo vemos aquí con sus distintos componentes,
la parte económica, que lo vemos aquí, con distintos componentes, y la parte ambiental, con sus distintos componentes. Y como le dije anteriormente, queríamos saber si la parte social mediaba esa relación. Y recientemente le hicimos este trabajo y resultó que sí. Así que es un replanteamiento de ese dibujo que vimos anteriormente a algo que debe ser más similar a esto. Y bueno, estamos, ¿verdad?, muy, muy contentos con esto. Hemos publicado como unos nuevos artículos, más o menos con estos datos. Este va a ser el último artículo que va a una revista que se llama Journal of World Business, que próximamente se va a estar publicando con estos resultados. Y esto tiene impacto grande, no tan solo desde el punto de vista académico, sino de la empresa. Es decir, si usted va a gestionar un esfuerzo de responsabilidad corporativa en su empresa, ¿qué tiene que tomar en consideración? Tiene que tomar en consideración todas estas partes que ven aquí. Entonces, en cada una de esas partes hay estrategias, hay tácticas, lo abordas a través de la cadena de suministro, de cadena de valor, y ves ¿verdad?, estrategias totalmente eslabonadas. Así que, ¿verdad?, hay una mayor probabilidad de éxito en términos de responsabilidad corporativa si usted lo aborda de esta manera. El propio instrumento que nosotros desarrollamos, ya hay empresas que lo están utilizando. El año pasado, algunos de mis colegas viajaron a África del Sur, invitados por el gobierno de África del Sur, para utilizar, que les explicáramos el modelo y el... En este caso el cuestionario, pero el cuestionario se va a traducir como una guía para establecer estrategias de responsabilidad corporativa y el gobierno de África del Sur lo está adoptando. También en octubre del 2015, el gobierno de Ontario, en Canadá, nos invitó para que nos diera una conferencia y tener esta misma discusión y ver cómo las empresas en Ontario podrían utilizar esto como una guía. Nosotros, pues, muy contentos de que no tan solo lo probamos de punto de vista, no es una teoría todavía, pero de punto de vista empírico, pero que también las empresas lo puedan utilizar. Que, lamentablemente, para muchos académicos es una debilidad. Nosotros, en ocasiones, publicamos mucho y ¿quién nos lee? Nos leen uno que otro académico, pero algunas veces estamos desconectados de las empresas. Necesitamos que estas investigaciones realmente tengan un componente práctico y este era uno de esos fines. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones? Uno, que siempre tenemos que analizar toda la cadena de valor. Siempre. Ni siquiera tiene que ver con responsabilidad corporativa. Tiene que ver con la manera en que se hace negocios. Lo segundo es que no tan solo es enfocarse en la huella de carbono de las facilidades de la empresa, sino de la huella de carbono de toda la cadena de suministros o cadena de valor, y que enfocarse en este tipo de estrategia es altamente rentable. Todas las empresas que estudiamos son empresas muy, muy rentables y hay diferencias marcadas con las que están en esas clasificaciones con las que no están. Lo otro es que, y eso nos llamó la atención, y eso debería ser otro tipo de estudio, usualmente había alguien en la alta gerencia que creía en esto. No empezaba con un empleado de base, sino que alguien en la alta gerencia creía en esto y era la mecha, ¿no?, para poder mover todas estas estrategias a través de estas empresas o corporaciones. Un poquito más adelante. Entonces, este asunto de sostenibilidad, pues no es una utopía. Realmente es algo... De hecho, se habla de empresas sostenibles y sustentables. Si bien yo cambio los términos,
pero el asunto de sostenibilidad tiene que ver más con el asunto del triple bottom line que vimos anteriormente y lo sustentable que tú te puedas permanecer en el tiempo. Y para permanecer en el tiempo, no tan solo tiene que ser una empresa ágil, sino que tiene que ser una empresa responsable corporativamente. Hay otras cosas que también salen a relucir en el estudio, aunque nosotros no lo tenemos en los artículos, que tiene que ver con esa relación en la propia cadena. Es decir, las empresas que abordan este tipo de esfuerzo tienen más confianza de sus suplidores, tienen más cooperación de sus suplidores, comparten activos específicos con sus suplidores, proveedores, o con sus intermediarios. Así que eran, ¿verdad?, elementos que salen de la investigación y que eventualmente pueden ser investigaciones futuras. No incrementan costos, sino todo lo opuesto. Los costos son muy a corto plazo. Cuando tú estableces programas por primera vez, ciertamente hay unos costos que son mayores que si no lo implantas, pero a mediano plazo y a largo plazo realmente eso desaparece y hay mayor rentabilidad de parte de la empresa. Un poquito más. Y la parte de la reputación. Igual, ¿no? Lo vimos a través de los dos países, lo estamos viendo en los países que estamos estudiando ahora, la reputación corporativa, la credibilidad, porque cuando hacía yo las campañas de Marlboro, de responsabilidad corporativa, ¿quién me creía realmente? Entonces, realmente era un esfuerzo de relaciones públicas, no eran muy creíbles. Cuando vemos el asunto de Wells Fargo en los Estados Unidos, o vemos British Petroleum con su esfuerzo luego del derrame de petróleo, el asunto de credibilidad es cuestionable. Pero hay empresas que realmente lo creen, lo viven tanto internamente como a través de su cadena de valor. Y otra cosa, que estas son empresas que no necesitan del gobierno. Es más, el asunto legal pues está ahí, pero ellas sobrepasan la parte legal. En Puerto Rico hay un grupo de empresas. Puerto Rico es muy, muy bueno en la parte de fármacos. Fármacos, biofarma y medical devices, o artefactos médicos. Es el segundo o tercer exportador en el mundo. Y algunas de las empresas que hemos estudiado, como Amgen, Pfizer, Johnson & Johnson, entre otras, Medtronic, van más allá de simplemente cumplir con la ley. Es más, es de las cosas que menos les prestan atención porque realmente sobrepasan ese mínimo. Es más, son empresas que tienen menos rotación de empleados, pues son empleados mucho más comprometidos con la organización, y eso se refleja en asuntos de productividad. Eso también puede ser una razón por la cual hay mayor rentabilidad de parte de estas empresas. Pero no es hacer una cosa, es hacer muchas cosas. Asociamos responsabilidad corporativa con reciclar o con pintar una escuela. Algunos bancos en Puerto Rico dicen, bueno, el día de responsabilidad corporativa, un día, vamos a adoptar una escuela, y van a una escuela, un día. Entonces, todos los empleados tienen una camiseta, se sacan la foto, están 30 minutos, lo envían al periódico y ya cumplieron, están. Eso no es. Realmente son muchas iniciativas que se dan a través de la vida de la empresa, a través de muchos públicos. Pero sí, lo que vemos, y estamos convencidos de que esto es un requisito para el futuro. Estoy convencido de que las empresas que se quieren mantener a través del tiempo, es necesario tener esto en mente. Hay empresas que han desaparecido, tipo Enron, Arthur Andersen, empresas muy, muy grandes que han cometido errores relacionados a responsabilidad corporativa y que desaparecieron en corto plazo. Y bueno, finalmente, pues, básicamente proteger la tierra
es importante, la madre de todos los públicos con los cuales nosotros interaccionamos. Estos son algunos de los artículos que recientemente hemos publicado sobre este tema. El año pasado publicamos en revistas de corte académico como Corporate Governance, Journal Business to Business Marketing, Journal Industrial Marketing, pero también estamos trabajando con revistas de corte profesional, en estos países donde hemos estudiado estas empresas, ha recibido muy, muy buena aceptación. Así que, creo que como a tiempo más. Esta es parte de la presentación. Yo tuve que hacerle unos cortes porque resulta que usualmente este tipo de presentación tiene un corte más académico. Entonces hay mucha estadística y cosas que le llaman más atención a académicos y menos a los practitioners. Pero me parece que puede haber ahora una sesión de preguntas y respuestas, así que estoy en la mejor disposición de contestar. Así que le agradezco su atención. Y pasamos ahora, ¿no? Sí. Ya. Profesor Sosa, muchas gracias por compartirnos estas investigaciones sobre responsabilidad corporativa y particularmente sobre detalles metodológicos de cómo esto se puede operativizar. Nosotros les hemos pasado unos papelitos para que si ustedes tienen preguntas nos las hagan llegar, pero yo quisiera empezar con una y es que yo sé que el profesor Sosa ha trabajado muchos temas relacionados con cultura y quería preguntarte, cuando los proveedores son de países diferentes y por lo tanto son de culturas distintas, ¿cómo se trabaja el tema de la responsabilidad corporativa? Wow, es una pregunta muy, muy interesante. Siempre el asunto de cultura, la cultura incide en los negocios. Quizás es una de las, quizás sea la razón principal por la cual los negocios internacionales fallan, el desconocimiento de las normas y valores de otras culturas. En el caso, por ejemplo, de proveedores, está la experiencia estadounidense, está la experiencia asiática y está la experiencia latinoamericana. En el caso, por ejemplo, de Asia y América Latina, los proveedores necesitan tener confianza. Nosotros hacemos negocios con gente que nos sentimos cómodos, con amigos, por ejemplo. Es el caso de los japoneses. Los japoneses prefieren hacer negocio primero con su familia, luego con su pueblo, luego con su ciudad, luego con los otros japoneses y luego con los demás. El caso de Estados Unidos es muy diferente. Estados Unidos está muy orientado al asunto de competencias. Así que el elemento de confianza dentro de una relación no es tan fuerte como pueden ser en países asiáticos o en el caso de América Latina. Pero ciertamente puede influir en elementos que tienen que ver con cooperación, confianza, entre otros. Nosotros no lo medimos directamente, pero es probable que los estudios cuando se hagan en otros países, como el caso de África del Sur, el caso de Australia, el caso de Estados Unidos, y entrando ya a mediados del 2017 en América Latina, podamos entonces comparar y tomar en consideración la cultura y ver si la cultura incide en esa diferencia. Es más, la gran pregunta es si, porque hemos medido países europeos y países que están en buen ranking en responsabilidad corporativa, la pregunta es, ¿esto tendrá el mismo comportamiento en Colombia? ¿Tendrá el mismo comportamiento en Puerto Rico? O en algún otro país latinoamericano, eso está por verse y estamos ahora mismo en el proceso de comenzar a validar el modelo en América Latina. Bueno, vamos a empezar, hay hartas preguntas, seguramente vamos a tener que hacer una selección de ellas. Voy a empezar con esta. ¿Podría profundizarnos en cómo lo social media la relación entre lo económico y ambiental? ¿Podría definir grupos de interés o intermediarios? ¿Cómo es eso? Tú nos decías en la presentación que lo social era muy importante. ¿Nos podrías ampliar esa información?
Yo le había indicado previamente, déjeme ir a la parte aquí, que lo... Ah, quizás aquí. Déjame tener un, ponerlo en el contexto. Cuando nosotros comenzamos la investigación, nosotros teníamos una idea general de la literatura, pero no utilizamos toda la literatura. Es decir, tratamos de no tener sesgos. Para lo que se llama teoría fundamentada es una parte importante. Y había un elemento de cuestionamiento, más por experiencias previas de los autores, porque poníamos en duda si realmente estas tres cosas, la parte ecológica, social y económica, tenían el mismo peso e interactuaban de igual manera. Cuando hicimos la investigación cualitativa, a través de las preguntas, y nosotros indagamos estas partes y ver cómo estos gerentes generales, presidentes, vicepresidentes de estas empresas abordaban estas tres cosas. En la encuesta, nosotros le indicamos a... Había una pregunta, creo que la pregunta número 2 o número 3 del cuestionario, que indicara cuál de las tres era la principal, es decir, si la ecológica, social, económica, que escribía un número. Y era opcional. Ellos, la mayoría, comenzaba por la parte ecológica, ¿no? Así que eso nos daba una idea de que realmente no se comportaban de igual manera, que había una que iniciaba, que era la parte ecológica, siempre iniciaba el proceso, y que a través de la parte social, que estaba involucrada más la empresa, el compromiso, la reputación, etcétera, llevaba entonces a hacer empresas entonces mucho más rentables, con mayor valor a marca, financieramente más saludables, entre otras cosas. Así que pudimos ver que había unos drivers, que era lo que iniciaba, que había unos inputs o unos insumos y que al final había un resultado final. Existía una que otra literatura que alguien decía que en estudios futuros investigara si realmente alguna de estas tres partes mediaba o moderaba la otra relación, pero solamente había llegado hasta ahí. Así que luego de tener discusiones con diferentes públicos, incluyendo a los que ya habíamos encuestado. Es decir, nosotros cuando fuimos nuevamente a Max y a la empresa escandinava de muebles, llevamos los resultados. Y le preguntamos, ¿esto hace sentido? Y ellos lo veían, sí, así somos. Así que, es más, eso se llama es una investigación post hoc. Es decir, hicimos como la parte cualitativa al inicio, la parte cuantitativa, y algunas veces en la parte cuantitativa tú no tienes como que todas las respuestas. Y dices, ¿por qué salió esto? O sea, no puedes. Y entonces tenemos que ir nuevamente a los que encuestamos para que ellos nos explicaran. Es como una investigación que nosotros publicamos sobre calidad de relación en cadena de suministros. La parte de confianza es sumamente importante a la hora de tú contratar un proveedor. Hicimos la misma investigación con proveedores y la parte de confianza no aparecía. Entonces nosotros no sabíamos cómo explicarlo. Así que fuimos a los proveedores. Entonces, básicamente, era, por ejemplo, si usted va a contratar un jardinero para su casa, usted tiene que confiar en el jardinero. Pero el jardinero, que es el contratado, pues no necesariamente tiene que confiar en usted, después que le pague. Entonces, eso era lo que pudimos encontrar. Y al final hubo una parte cualitativa que confirmaba que realmente esta relación era cierta. Bueno, estas tres están más o menos relacionadas. ¿Existe una correlación entre indicadores bursátiles de responsabilidad social y el concepto de responsabilidad corporativa? Pues según la forma como ustedes lo trabajaron, ¿cómo se mide la rentabilidad social, ambiental y económica? ¿Y si esto podría aplicarse a empresas pymes? La primera pregunta sobre la relación con la parte... Oye, esto es un público fascinante aquí con muchas preguntas, está bien. La primera, la correlación, sí, hay ya estudios previos que no todos solo nosotros. En nuestro caso solamente medíamos percepción. Recuerden que esto es una escala Likert que mide percepción. No trabajamos con data dura, pero con data dura ya existe
estudios que utilizan la clasificación Dow Jones de responsabilidad corporativa con aspectos financieros, y sí, está correlacionado. Mientras mayor responsabilidad corporativa tienen las empresas, mayor rentabilidad, y eso hay estudios que lo tienen. Claro, esos estudios solamente están con las que están en los índices. Cuidado, porque esto con el asunto de las pymes, yo entiendo que sí, que es algo que se puede replicar. Nosotros lo estamos sugiriendo en nuestros estudios y utilizando este modelo, porque la literatura habla de las pequeñas y medianas empresas, pero son modelos muy, muy diferentes y son más anecdóticos, y menos cuantitativos. ¿Y cómo, cuál era la otra? ¿Cómo medir rentabilidad? Bueno, quizás está atado con la primera, si es que se puede correlacionar. Probablemente se tenga que operacionalizar de manera diferente, porque nosotros solamente medimos la parte de rentabilidad en la parte económica. No lo medimos en la parte ambiental, en la parte social. Pero sí, lo que sí podríamos es correlacionar ambas. Bueno, sí, es aplicable a pymes. Había indicado de que lo estamos recomendando. Quizás, yo no sé cuál sería el resultado. Estas son empresas grandes, las que son quizás más estructuradas. Son empresas que también, dentro del canal de suministro, la cadena de valor, son empresas que dominan el canal. O sea, que eso es un factor que hay que tomar en consideración. En pequeñas y medianas empresas, no necesariamente la pequeña y mediana empresa domina el canal. Así que uno puede asumir que tendrán algún tipo de dificultad con algunos de los grupos o grupos de interés que vimos previamente. Pero sería interesante verlo y compararlo. Aquí hay una bastante interesante, bueno, todas son interesantes, pero esta es, la literatura plantea que en general las empresas que tienden a ser sustentables lo son porque son mejores administradas, son mejor administradas. ¿Cómo aislar los resultados para decir que empresas sustentables son más rentables cuando pueden ser, lo que pasó es que son mejores administradas, es decir, ¿qué causa qué? ¿Son bien administradas y por eso son sustentables o son sustentables y entonces son bien administradas y eso genera rentabilidad? Válgame. Tengo que dar mi opinión porque no está dentro de mi investigación. ¿Y quién hizo la pregunta? Genial. De hecho, te pido que me dejes esa pregunta aparte porque... de seguro la voy a poner como parte de recuerdo para ponerlo como una de las cosas que hay que investigar en el futuro. No me lo había planteado. Mira, probablemente tenga que ver con... Yo comencé la charla indicando de que la gestión de la cadena de suministros o la cadena de valor es importante para cualquier tipo de empresa, sea responsable corporativamente o no. Entonces, y realmente todos nosotros que estamos aquí vamos a ser parte de una, o somos parte de una organización, o seríamos parte de una organización, y nosotros tenemos una función dentro de una cadena de valor. Claro, el asunto de responsabilidad corporativa, cuando tú lo abordas a través de la cadena de valor, probablemente tú te estructuras mejor. Y al estructurarte mejor, tienes estos mejores resultados. Yo creo que esa sería la secuencia. No es porque necesariamente creo en responsabilidad corporativa. O sea, porque el hecho de creerlo no necesariamente me lleva. Aparte de que existen otras destrezas que no están aquí. ¿Cómo convencer a proveedores de que se enganchen en tu estrategia? Eso es un gran reto. O como los intermediarios, porque parte de los resultados de aquí es que los intermediarios son los menos a los que puedo influenciar. Es decir, tú tienes un producto que es amigable con el ambiente y tú deseas que tu intermediario, que puede ser una tienda al detal, entre en tu estrategia y la empresa dice, pero ¿y para qué?
si yo tengo 15.000 artículos aquí? No tiene sentido, ¿eh? Entonces, eso puede ser uno de estos resultados. Pero me parece que el hecho de ser empresas que están orientadas a la cadena de valor hacen de que sean más rentables. Esa es mi posición. Pero la voy a dejar aparte porque... Bueno, ya para terminar, de todas maneras, ustedes pueden interactuar con el profesor Sosa a lo largo de toda la semana. Tenemos una agenda bastante amplia, de manera que pueden hacer preguntas ya directamente en esos espacios. Entonces, quisiera cerrar con dos. Por un lado, en países como el nuestro, la corrupción es un hecho. Esta suele abordarse desde lo legal y lo penal. Si conoce usted algún modelo que involucre esa dimensión, la corrupción. Y finalmente, ¿cómo se define empresa exitosa? Bueno, con respecto a corrupción, bueno, ahí está el índice de transparencia internacional. Caso Noruega está en la posición número 1 o 2. Uno de los países más transparentes del mundo. Aparte que es un elemento cultural, son los países escandinavos, donde nosotros hicimos las investigaciones originalmente, son países son con baja distancia de poder, es decir, que son países que no hay mucha igualdad entre las personas, son países femeninos, es decir, que están más orientados a calidad de vida. De hecho, es una de las variables que explica por qué este asunto, orientación a responsabilidad corporativa, se ve a través de muchas empresas. Y pues son países que el nivel de corrupción es muy bajo. A mí me parece que el asunto de corrupción podría incidir en uno de los grupos, que es el grupo social, o sea, de los grupos que vivimos acá, que es el asunto de ley. Yo creo que va a ser interesante cuando entremos a países latinoamericanos a hacer esta investigación, a ver cómo eso puede resultar. Hay un caso interesante. Yo hice una investigación hace muchos años, la hice en Costa Rica. Estuve en Cabe Business School como profesor y tenía 100 estudiantes de diferentes países. Hice una simulación que se llama Entopia, y esa simulación básicamente se hacían 14 grupos que tenían que interactuar entre ellos. Tenían que comprarse productos, venderse productos, entre otras cosas. Y una de las cosas que me di cuenta allí es que las empresas que se fueron a quiebra en esta simulación, que fueron 12 de 14, no solamente 2 sobrevivieron, regateaban todo el tiempo. Entonces, era parte de la cultura latinoamericana, hay que regatear. Y ese asunto del regateo podría incidir en el modelo, principalmente en el evento que tiene que ver con confianza, cooperación y verse como socios a largo plazo. Y lo tengo que atar con el asunto de transparencia, porque si tú no eres tan transparente con tus... con los distintos públicos puedes tener cierto grado de dificultad. Aunque supongo que la pregunta con respecto a corrupción tiene que ver con elementos más de gobierno, pero corrupción realmente es un tema bastante amplio que también impacta las relaciones con distintas partes de la cadena de valor. ¿Y cuál es la definición de empresa exitosa? Ay, la empresa exitosa, eso... que muy, primero, definir éxito es difícil, porque esas son palabras que tienes que operacionalizar. O sea, se tiene que decir si éxito es ser rentable, si éxito es venta, si ser exitoso es innovar, si ser exitoso es permanecer a través del tiempo. Si usted monta una empresa hoy, tiene 40% de que no sobrevivía a 3 años y 80% no sobrevivía a los 10 años. Supongo que eso dependerá del tipo de industria, pero sí las empresas exitosas tienen denominadores comunes y es esa capacidad dinámica de reinventarse.
O sea, hay un concepto ahora, de hecho es una de mis líneas, de mi nueva línea de investigación, que es la capacidad dinámica que tiene la empresa. Una empresa puede comenzar siendo una cosa y termina siendo una cosa diferente. Google es un ejemplo de ello. Digo, es una empresa muy grande, pero empezó siendo un buscador y ahora no sé ni qué es una empresa inmensa. Y las pequeñas y medianas empresas pueden tener capacidad dinámica. Recién terminamos una investigación en el área de salud, y creo que se va a publicar un journal que se llama Journal of Healthcare Management, donde pudimos ver qué cosas incidían en las empresas, en pequeñas y medianas empresas, en el área de salud. Y lo que pudimos ver es que las empresas que sobrevivían a través del tiempo son empresas que tienen esa capacidad dinámica de reinventarse. Eso es una competencia, realmente, y es una competencia que es más individual, que cuando las sumas, entonces hacen que la empresa sea exitosa. Porque, de hecho, el asunto de éxito, que puede estar atado, alineado a competitividad, individuos competitivos hacen empresas competitivas. Empresas competitivas hacen industrias competitivas. Industrias competitivas hacen al país competitivo. No es a la inversa. Entonces, el asunto de las competencias que podemos tener en un salón de clase, no tan solo el conocimiento, sino la capacidad que tengamos para dinámicamente responder a un mercado, eventualmente va a tener o va a incidir en el éxito de una empresa. Yo creo que ese es como que el denominador común. Fuera de eso, hay que verlo por el tipo de empresa y por el tipo de industria. Muchas gracias a todos ustedes, están cordialmente invitados al resto de la agenda con el profesor Sosa y les deseamos una feliz tarde. Hasta luego.